Se aparecen los fondos e incluso algunas cuentas llegaron a estar en negativo de ciertos usuarios del Banco de América en Estados Unidos por problemas operativos de Zelle. El vídeo de los usuarios quejándose en la sucursal de Banco de América se hizo viral en Twitter y es el tipo de escenario al que nos podríamos enfrentar en una crisis de liquidez. Como venimos diciendo, lo importante no es la verdad o la mentira, sino la narrativa oficial, que es lo que se está explicando de forma oficial para justificar los siguientes pasos. Y hay una serie de narrativas a las que hay que prestar atención. La primera es el medio ambiente y cómo afecta esto al ecosistema de las criptos. Hay ciertos activos digitales, como Bitcoin, que usan un modelo de validación que consume muchísima energía. Y esto va justo en contra de los intereses de la narrativa del cambio climático y el calentamiento global. La segunda narrativa importante a la que hay que prestar atención es a la necesidad de que los estados regulen el sector de las criptos para proteger a los pequeños inversores que se han visto estafados en procesos como la quiebra de FTX. Otra narrativa muy importante es la transparencia. Se va a luchar contra todos aquellos activos digitales que impliquen opacidad en el sistema financiero, con el objetivo de luchar contra el blanqueo de capitales, el tráfico de armas o el tráfico de drogas. La última narrativa que vamos a escuchar mucho en el futuro va a ser el de la liquidez. Acuérdate de esta palabra porque va a ser muy habitual en los próximos meses hablar sobre crisis de liquidez en el sector financiero. Como siempre digo, creas un problema y luego presentas la solución. Una crisis de liquidez y luego la solución que ya tienen pensada de antemano porque ellos mismos han creado el problema. Están transicionando poco a poco todo el sistema financiero, todas las transferencias interbancarias a blockchain o DLT. Y es una transición planeada y controlada al milímetro.